Estamos en la parte final de nuestro Cartago, hoy recorriendo la figura del Che a través de la palabra de su amigo Calica Ferrer. Antes de ir a la última parte, quería mostrarte, ahí está bien, ahí lo corro un poquito para acá, ahí está, el nuevo resumen latinoamericano. Ustedes saben que nosotros colaboramos, difundimos y a veces, que más que alguna vez, publicamos alguna nota en el periódico Resumen Latinoamericano, que ya tiene más de 17 años recorriendo nuestra América Latina, informando obviamente lo que no va a salir en muchos medios masivos. Hay que empezar a utilizar la palabra o la frase medios grandes, no más grandes medios, ¿no? Porque esas cosas también marcan una cuestión ético y política. Si querés tener Resumen Latinoamericano, estás viendo ahí la tapa, la última, esta edición es bimensual, puedes escribirnos a nuestro correo cartagotv@gmail.com, donde nos ponemos de acuerdo, así nosotros te acercamos o lo venís a buscar el nuevo Resumen Latinoamericano. Cada vez que nos llegue vamos a empezar a mostrarte, si querés tener esta información, este derecho en tus manos. Vamos con la parte final de nuestro trabajo junto a Calica Ferrer y un momento que a nosotros nos emocionó cuando Calica nos pidió cámara y dice, les voy a leer algo de lo que es la introducción, la nueva introducción que se hizo al libro, a la reedición del Diario del Che en Bolivia. Una introducción hecha por Evo Morales y por Fidel. En este caso, leída por Calica Ferrer. Dice Evo Morales, nuestra Latinoamérica de hoy, como resultado de la lucha de nuestros pueblos a la cabeza de nuevos líderes, ha vencido la historia que le tocó vivir al Che. En la mayor parte de Latinoamérica ya no hay democracias sometidas al imperio, sino democracias consolidadas y que hay que consolidarlas y perfeccionarlas. Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Argentina, Brasil y otros que siguen liberándose. Los imperialistas yanquis temen la fuerza de ese ejemplo y todo lo que pueda contribuir a divulgarlo, se refiere al Che. Es el valor intrínseco del diario, expresión viva de una personalidad extraordinaria, lección guerrillera escrita al calor y la tensión de cada día, pólvora inflamable, demostración real que el hombre latinoamericano no es impotente frente a los esclavizadores de pueblos y sus ejércitos mercenarios, lo que les ha impedido hasta hoy darlo a la publicidad. You gentlemen who think you have a mission. Llegamos al final de nuestro Cartago. Hoy vamos con la recomendación de Libracos y un libro muy esperado por los amigos de nuestro programa, por nosotros también, que es finalmente la edición del libro de Annie Leonard, La historia de las cosas. Annie Leonard es la autora, están viendo por ahí alguna que otra foto, del famoso video La historia de las cosas. Un video que apareció en YouTube y que ya tiene más de 12 millones de visitas, donde Annie nos analiza, nos cuenta de dónde vienen las cosas, de dónde viene un reloj, de dónde vienen nuestras camisetas de algodón, de dónde vienen los celulares. A partir de ahí empieza un largo recorrido que ahora lo ha extendido en este libro fantástico, La historia de las cosas, donde precisamente no solo desvela al capitalismo, sino lo devela. Pero lo que es importante, que este libro de alguna manera también trasciende lo lúgubre, porque a veces uno cuando lee, no sé, Noemí Klein, o lees a Susan Yor, entonces te empieza también a pegar fuerte, porque en realidad las multinacionales nos han ganado la batalla. Estamos a merced de un grupo de empresas inescrupulosas que rodean el mundo con sus testáculos podridos. No, efectivamente, Annie Leonard dice, hay mucha esperanza, hay mucho optimismo. Una lectura recomendada por los amigos de Libracos, te lo muestro una vez más. La historia de las cosas, finalmente, Annie Leonard, después de hacer el video, editó el libro donde, de alguna manera ejemplar, nos lleva en este recorrido. Todo empieza cuando uno se pregunta de dónde vienen las zapatillas, por ejemplo. Ese largo andar donde entendemos que este mecanismo de explotación, desigualdad y ahora destrucción ecológica puede ser reversible. ¿Es posible parar el capitalismo o es necesario? Con esta reflexión nos despedimos hasta la semana que viene con más Cartago acá por este canal. Hasta entonces. Your
gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the bed.